Lesson C, in order to finish unit 9. Lesson C, history's mysteries. History's mysteries. What it means, history's mysteries? Misterios de la historia, o misterios en la historia. Yeah, history's mysteries. So, vocabulary. Mysterious events. First exercise. Here you have the vocabulary of this unit. Please match the words with the stories. Here we have six stories, and you have to complete the stories with these words. Do you understand the words? Abduction? What is that, abduction? Abducción. Yeah, abducción. Disappearance. Desaparecer. Desaparición, hablando de sustantivo, desaparición. Discovery. Descubrir. No, it's not, they are not verbs, they are nouns. Son sustantivos, no verbos. Discovery would be? Discover, sin la Y, ahí sí es descubrir, pero discovery. Descubrimiento. Yes, thank you. Descubrimiento. It's a noun. Escape. Escape. Escapar. Yes. Escape, no son verbos. Los verbos terminan en ar, er, ir. Estas palabras no son verbos, entonces no pueden terminar en ar, er, ir. Son sustantivos. Los sustantivos son nombres de cosas, personas y lugares. Seres vivos en general, esos son los sustantivos, como mesa, es una cosa. Carlos, es una persona. Río, es un lugar. ¿Sí? Sustantivos son nombres de cosas, personas o lugares. Estos son sustantivos. Explosion would be? Explosión. Yeah, the same in Spanish. Mm-hmm. And death? Sería robo. Yeah, exactly. Robbery is the same. Mm-hmm. Good. Yeah, okay, so read the stories, please. Read the stories and choose the correct word, the correct noun for each story. Yes? Got it? Yes, teacher. 1 minute. If you don't understand a word, you can ask me. Ready, teacher. Okay, so can you read number one, Adolfo? Yes. Is
En 1962, three men broke of the Santa Francisco's Alcatraz prison. Prison. There were never see again. Okay, what's the answer? Again, can you repeat it? D, escape. Yes, D, escape. That's correct. Recuerden que las fechas, ahorita aquí hay fechas, las dicen en dos. 1962, no decimos 1962. No lo decimos como los números. Lo separamos en dos y decimos 1962. In 1962. 1962. Acuérdense que así se leen las fechas. So, Jonathan, number two, please. Cuando hay un cero antes de una cifra, como lo decimos en dos, aquí tienen que decir 1908, pero no se dice 08, se dice O. El cero se dice como la letra O. O. Esta fecha es 1908. 1908. Jonathan, please, can you read number two? Esa que acaba de 1908. Ya. Yeah. Y en hoy, para pronunciar la fecha. In es 100. Las fechas se separan en decenas. Repito. Es 1908. Espérame, no pueden llegar avanzado sin esto, ¿eh? Esto es súper básico. 1845 se dice 1845 en inglés. Es como lo separas en dos las fechas en inglés. Se dicen 1845. Por eso, 1962 se dice 1962. No decimos mil. Y esta le estaba explicando que cuando hay un cero, no podemos decir 08, decimos 08. El cero se dice como la O. Esta fecha sería 1908. Do you understand? Sí, yeah, teacher. Okay, go. In 1908, a hook object from escape space explode over Siberia. It destroyed 18 million trees. Yeah, what's the answer? Letter C, discovery. Discovery? Mm-mm, no. Guys, what do you have? Yes, teacher. What do you have? Sorry? It's explosion. Okay, thank you. No escuchaba. E, explosion. Exactly, explosion. Aquí dice exploded es un sinónimo. Exploded es explosionó. Huge, se pronuncia huge. Un enorme objeto, a huge object from the space exploded. Explosionó en Siberia. So, explotó. Okay, thank you. Number three, Angel. Yes, teacher. In 1937, Amelia Earhart disappeared during a flight over the Pacific Ocean. She was never seen again. Okay, what's the answer? Letter B. Disappearance. Disappearance. Yes, correct. Disappearance. Mm-hmm. Thank you. Then number four,
Blanca. In 1961, Betty and Barney Hill climbed. They were taken aboard UFO by unfriendly aliens. Okay, so they say claimed. Claimed. What's the answer? They were taken aboard by aliens. So this is a discovery? No. Aliens. Do you know what it's an alien? Abduction. Yeah, an abduction. Fueron llevados a bordo de un UFO. Ah, no sé si no sabían, pero UFO es a UFO, it's platillo volador. UFO. UFO significa unidentified, no identificado, flying object. Objeto volador no identificado. Lo que conocemos en español como OVNI. OVNI en español, ¿no? Exactly, yes. OVNI en inglés es UFO. UFO. Unidentified flying object. Yes? So, then, Irving, number five, please. Yes, teacher. In 1985, divers from Earth rocks near what? Divers. Se pronuncia divers. Divers from Earth rocks near Japan, and some believe are a lost underworld city. Letter C. Yeah, this is a discovery. Mm-hmm. Yeah, divers es buzos. Buzos. De que bucean. Los buzos encontraron unas grandes rocas cerca de Japón, que algunos creen es una ciudad perdida debajo del agua, underwater. Thank you. And number six, the last one, Juan Santiago. Okay, teacher. ¿Comienza ya con la última o con, o sea, ya poniendo la palabra? Yeah, if you want. Sería, digo, death in 99, robbers in Boston stole paint inch work, 300 million, they have never been recovered. Yes, correct. Recovered. La E no suena. La última E. Okay, that's a death. Eso es un robo. Correct. Any word? ¿Alguna palabra por ahí que desconozcan? En las pequeñas historias. Eso es lo que quería preguntarle del death. Como apenas me metí. Robo. Death means robo. Aquí está. Okay, thank you. Rateros, ladrones, robbers, en Boston, robaron. Acuérdense que steal es el verbo robar y ahí está en pasado. Stole, robaron pinturas que valían, worth, que valían 300 millones de dólares. They never been recovered. They have never been recovered. Ellos nunca fueron recuperados. So, no questions? Can we continue? Pues creo que no. De todos modos, si tengo, voy a volver a ver su video. Okay, great. So, vamos a acabar esta unidad hoy y nos va a faltar una nada más, la 10, que vamos a ver jueves y viernes. Pero entonces, como ya tengo que evaluar, les voy a juntar en un mismo quiz estas dos unidades, ¿sí? La unidad 9 y 10. O sea, hoy no tendrían que hacer el quiz de la 9. Porque hasta el viernes que veamos la 10,
cuando ten, cuando las dos están terminadas, van a estar en el mismo quiz, la 9 y la 10. ¿Ya? Ah, ok, las voy a hacer mixtas. Recuerden, ¿no? Recuerden, bueno, que hoy miércoles. Combinadas. Sí, combinadas. Recuerden que hoy miércoles se entrega a medianoche el quiz de la 12, quiz de la unidad 12, es el día, hoy a las 11.59 pm, y también el libro de las unidades 11 y 12, ¿ok? Recuerden que es hoy la entrega. Yes, teacher. So let's continue. It remains a mystery. It remains, se mantiene un misterio. It remains a mystery. So let's listen to this conversation and look for this answer. What does the tourist learn about the Great Pyramid? ¿Qué aprendió el turista sobre la Gran Pirámide? Busquen la respuesta en el, en la conversación mientras la escuchamos. Page 88, Exercise 2. Conversation. It remains a mystery. Part A. No one really knows how the Egyptian pyramids were built. There are many theories and new discoveries, but it remains a mystery. Do you have any idea how long it took to build them? Yes, it took about 20 years to build the tallest one, the Great Pyramid. Can you tell me how tall it is? It's more than 450 feet. Or about 139 meters. It was the tallest structure in the world for thousands of years. Really? Yes. It was the world's tallest structure until the Eiffel Tower was built. That's amazing. Do you know how many pyramids were built in Egypt? No one knows, but at least 80 pyramids have survived, and many more are still under the sand. Okay, so what does the tourist learn about the Great Pyramid? Hay varios datos. Que las pirámides son más grandes que la Torre Eiffel. But in English? It was the world's tallest structure and until the Eiffel Tower was built. Yeah, fue en pasado, ¿eh? Fue la estructura más alta, no es. Fue antes de que se construyera. Antes de que se construyera la Torre Eiffel, actualmente es la Torre Eiffel. Another fact, otro dato. Que al menos 80 pirámides han sobrevivido y muchas han, están bajo la arena. But at least 18 pyramids have survived and many more are still under the sand. Yeah, very good. One more fact. Otro dato. One more fact. Fact es dato. Sí. Que se necesita unos 20 años para construir la más alta de las pirámides. It took about 20 years to build the tallest one, the Great Pyramid. Yeah. Tomó en pasado. Tomó 20 años construir la más alta. Mm-hmm. Yes. The great pyramid. Pyramid. And one more? Is one is missing, falta uno. Sería su altura, ¿no? Yes. Mm-hmm. Oh. It's more than 450 feet or about 139 meters. Yeah, ese es el último dato. Lo que mide, 139 meters. Hmm. Right, guys. Vocabulary questions here? No, teacher. Okay. So now let's listen to the rest of the conversation. Ellos van a seguir hablando. And the question is, Why was the Sphinx built? ¿Por qué fue la esfinge construida? ¿Y what happened to its nose? ¿Qué le pasó a su nariz? ¿Saben qué es la esfinge?
Sí, el monumento que es con cuerpo de gato y cabeza de humano. Yes, exactly. Voy a poner una fotografía. Es algo, una de las cosas más enigmáticas del mundo. So, here we are. Aquí tienen la esfinge. Y no tiene nariz. No tiene nariz y en algún momento la tuvo que tener. Entonces vamos a ver si nos mencionan ahí qué le pasó a su nariz. Y porque hay que poner atención al audio en para qué la construyeron. Porque la esfinge entre todas las pirámides de Egipto. Lesson, please. Part B. The Sphinx was built around the same time as the pyramids. It was probably built to protect the pyramids. It's beautiful. It's the largest stone statue in the world. It has the face of a man and the body of a lion. Do you know if its face was painted? I think I read that once. Yes, the face and the body were painted red. The headdress, the part that covers the head, was painted yellow with blue stripes. Do you have any idea where its nose is? Nobody knows, actually. It hasn't had its nose for a very long time. The disappearance of its nose is one of many mysteries around this incredible statue. Do you have the answers? ¿Captaron la respuesta? Teacher. Yeah, everybody? Or just Adolfo? Okay, well. No, teacher. Make. Okay, so listen again. Listen again. Part B. The Sphinx was built around the same time as the pyramids. It was probably built to protect the pyramids. It's beautiful. It's the largest stone statue in the world. It has the face of a man and the body of a lion. Do you know if its face was painted? I think I read that once. Yes, the face and the body were painted red. The headdress, the part that covers the head, was painted yellow with blue stripes. Do you have any idea where its nose is? Nobody knows, actually. It hasn't had its nose for a very long time. The disappearance of its nose is one of many mysteries around this incredible statue. So, tell me guys, why was the Sphinx built? ¿Para qué fue construida? To protect the pyramids. Yeah, very good. To protect the pyramids. Mm-hmm. That's correct. And what happened to its nose? ¿Qué le pasó a la nariz? What happened to its nose? Disappear. Okay, it disappeared, but no one knows. Pues nadie sabe exactamente qué pasó. No one knows. That's one of the mysteries about the Sphinx. No one es ninguno, nadie. No one. No one knows. Nadie sabe. Okay. Any question here? No, teacher. Great. So I want you to practice this conversation in pairs. So I'm going to send you to the breakout rooms. And we go back in 2 minutes. Recuerden, role play, leen, te cambian de turno. Embed questions. Preguntas embebidas, o sea, preguntas incluidas dentro de otra pregunta. Embed questions. So listen. Listen the explanation and then we are going to analyze how this structure works. Page 89, exercise 3, grammar, embedded questions.
An embedded question is a question included in another question. WH questions. How many pyramids were built? How long did it take to build? How tall is the Great Pyramid? Yes, no questions. Was the Sphinx painted? Are there any chambers? Did its nose fall off? Embedded WH questions. Do you know how many pyramids were built? Do you have any idea how long it took to build? Can you tell me how tall the Great Pyramid is? Embedded yes-no questions. Do you know if the Sphinx was painted? Can you tell me if there are any chambers? Do you know if its nose fell off? Okay, let's see. Aquí está la definición, ya lo dijimos. An embedded question is a question included in another question. Es una pregunta incluida en otra pregunta. So, aquí tenemos las preguntas normales y aquí tenemos cómo lucen cuando se incluyen dentro de otra pregunta. Primero, WH questions, es decir, para las preguntas que tienen un WH. Recuerden que los WH son what, when, who, where, how, que ahí está, which, whose, etc. Esos son los WH questions. How, el que está aquí, les pusieron puras con how. Está incluida. Cuando la pregunta inicia con un WH, que son estos, eso es lo que va a pasar. Por lo regular, estos no cambian mucho. Por ejemplo, how many pyramids were built, esta queda igual. Este está en pasado. Pasado con verbo to be. El pasado con verbo to be en WH question no sufre modificación. Si se dan cuenta, lo único que hice fue agregarle, ¿conoces o sabes? Do you know how many pyramids were built? La pregunta queda intacta. Solamente le agregué, do you know, ¿sabes? ¿Conoces? ¿Conoces cuántas pirámides fueron construidas? Luego la siguiente. How long did it take to build? ¿Cuánto tiempo tomó construir? Aquí tenemos un auxiliar, el auxiliar did. El auxiliar did desaparece cuando incluimos una pregunta en otra. Do you have any idea? ¿Tienes una idea? Eso ya es una pregunta. Do you have any idea how long it took to build? Ya no está did, si se dan cuenta. El auxiliar did desaparece cuando incluimos una pregunta en otra. Y como ya no está el auxiliar, el verbo se tiene que modificar. Aquí teníamos el verbo en su forma base porque estaba el auxiliar did, take. Pero aquí, que ya no está el auxiliar did, tengo que poner el verbo en pasado, took. ¿Tienes una idea de cuánto tiempo tomó construir? ¿Se entiende? Yes, guys? Yes, teacher. Yes. Okay. Luego tenemos, how tall is the Great Pyramid? ¿Qué tan alta es la Gran Pirámide? Aquí tenemos el auxiliar verbo to be, pero en presente. En presente, aquí vimos que en pasado no pasa nada. En pasado se queda igual, pero en presente sí. En presente el verbo to be se va al final de la pregunta. Chequen qué pasa a, can you tell me? Puedes decirme, can you tell me how tall the Great Pyramid is? El verbo to be se va al final cuando hacemos una embedded question. ¿Puedes decirme qué tan grande la pirámide es? Y ya tenemos las tres reglas para WH questions. Repito, verbo to be en pasado no se modifica, queda igual. La pregunta, how many pyramids were built, quedó igual. How many pyramids were built? Si hay auxiliar did, desaparece. Quito el did y entonces el verbo se va a modificar a pasado. How long did it take to build? Pasa a how long it took to build. Y cuando tenemos verbo to be en presente, o sea, am, is, are, how tall is the Great Pyramid?
Can you tell me how tall the Great Pyramid is? El verbo to be se manda hasta el final de la pregunta. Got it? Got it, teacher. Okay, thank you. Vamos con las yes, no questions, entonces. Yes, no questions son preguntas cuando yo puedo contestar sí o no. Okay, esa es una yes, no questions. Por ejemplo, was the Sphinx painted? ¿Fue la esfinge pintada? Puedo decir que sí o que no. Are there any cameras? ¿Hay algunas cámaras? ¿Cámaras secretas, así? Did its nose fall off? ¿Su nariz se cayó? Estas son preguntas de sí o no. Vamos a ver qué pasa con ellas. Estas preguntas de yes, no question pasan a embedded question con if, con terminación if. Todas van a llevar if. O sea, sí, condicional. ¿Fue la esfinge pintada? Estas son más que reglas, son de lógica. Se dicen, afortunadamente para nosotros, igual que en español, cuando se convierten en embedded question. ¿Do you know if the Sphinx was painted? ¿Sabes? ¿Do you know si la esfinge fue pintada? En estas lo que tienen que hacer es traducir a español. Suenan y tienen la misma estructura que en español. ¿Sabes si la esfinge fue pintada? ¿Do you know if the Sphinx was painted? Luego la siguiente dice, ¿Are there any chambers? Chambers, cámaras. Acuérdense que esto es hay, pero en pregunta. ¿Hay algunas cámaras? Dicen, can you tell me, puedes decirme, if there are any cameras, puedes decirme si hay, ahora al revés, porque así se dice hay, there are, y luego en pregunto decimos are there, acuérdense. ¿Sabes si hay algunas cámaras? O sea, queda la misma estructura que en español. Hay algunas cámaras. Y por último, did its nose fall off? Su nariz se cayó. Fall off es el verbo caer. Do you know if its nose fell off? ¿Sabes si su nariz se cayó? Fell off es el verbo en pasado de fall. Fall pasa a fell. Y aquí también ya no tenemos el did. Acuérdense que el did ya no lo utilizamos en una embedded question. Por eso, otra vez, modificamos el verbo. Fall se tuvo que convertir en fell porque ya no está el auxiliar did. So, do you understand? ¿Se entendió? So, teacher. ¿Alguna pregunta particular? Not for me, teacher. Okay, so let's practice. Vamos a practicar y veremos qué tal. Esto sí sé que está un poco complicado. Aquí es ya contestar con lógica del inglés. Cuando lees, cuando está, ya has leído muchos textos en inglés, ya inmediatamente piensas en la estructura en que debe de quedar cuando haces una embedded question. Entonces tengan contacto con el idioma, les repito, vean series. Con eso, vean series y películas y van a ver cómo su nivel de lógica del idioma va a mejorar mucho. Bueno, entonces hay que completar estas embedded questions. O sea, la misma que tienen arriba, la tienen que colocar abajo, pero ahora la van a modificar un poquito porque tienen una pregunta dentro de otra pregunta. Hagamos la primera juntos. Dicen, Have there been many deaths from the pyramids? Aquí sí el libro ya les combinó todos los tiempos, ¿eh? Ya les puso todo lo que ya deberían de saber porque es el último libro. ¿Ha habido muchos robos en las pirámides? ¿Han habido muchos robos en las pirámides? ¿Cómo queda en do you know? ¿Sabes? ¿Qué se les ocurre? Primero, ¿es una yes, no question o es una WH question? Yes, no question. Yes, es una yes, no question.
Entonces ya sé algo. Ya sé que voy a ponerle if aquí inmediatamente. Todas las yes, no question pasan con if a embedded question. ¿Y ahora cómo me quedaría? ¿Sabes si? ¿Cuántos robos había? ¿Puede ser? No. Es lo mismo. There has been. Ah, repítelo, Ángel. If there has been. Yes. Uh-huh. If there have been. Continue. Many deaths from the pyramids. Yeah, lo demás queda igual. Lo importante es nada más el principio. Yes. If there have been many deaths from the pyramids. Excellent. Muy bien. Lo importante es nada más ver qué hacemos con esto, con la estructura gramatical. El complemento va igualito. ¿Sabe si han habido? There have been. Aquí está en pregunta. En pregunta siempre va primero el auxiliar have. Have there been? Pero en una embedded question lo ponemos como si dijéramos la pregunta en afirmativo. Entonces, por eso sí me queda así. There have been. ¿Sabes si han habido? Han habido muchos robos en las pirámides. Lo demás queda igual. Good. Ahora traten de hacer las otras cuatro por su cuenta, solos. 2 minutes, please. Si tienen alguna pregunta específica, háganla. This is the moment. Tell me number two, please. Do you know how long was the Great Pyramid Wars LS structure? De nuevo, how long? De nuevo, Ruth, no te escuché bien y despacito. Do you know how long? Ruth. Yo tengo una ticha por mientras y con que okay. Es mi compañera. Liz, Adolfo. Sería how many years was the largest structure in the world? Pero la estás cambiando. How many years? Esa ya es otra. Esta misma, la misma de aquí, la tenías que pasar aquí abajo. La misma pregunta, solamente se modifican la posición de los verbos auxiliares. ¿Ya? Ya. Yeah. Ok, entonces quedaría, how long was the largest structure in the world? ¿Están de acuerdo todos? Sorry, teacher, mi audio está mal. Ok, a ver, Ruth, ¿tú qué tienes aquí entonces? Do you think how long was the Great Pyramid? Porque como tienes was. Ok. Pasado se deja igual. Ok, en este caso no. Es, do you know how long the Great Pyramid was the world's tallest structure? Es que aquí tenemos dos sustantivos, la gran pirámide y la mayor estructura. Entonces lo tenemos que mover aquí en medio. ¿Cuánto tiempo la gran pirámide fue la estructura más alta del mundo? Recuerden que aquí lo fácil de esto, aunque yo sé que les parece difícil porque es la primera vez que lo ven, pero lo fácil de esto es que tiene que quedar como lo dirías en español. Y yo sé que es confuso porque igual van a decir en español, también podemos decir cuánto tiempo fue la gran pirámide la mayor estructura del mundo, pero no suena tan lógico, la estructura más alta del mundo. Suena mejor si digo,
¿cuánto tiempo la Gran Pirámide fue la estructura más alta del mundo? ¿Yes? Traten de ponerlo como quedaría en español, con la misma estructura. ¿Ok? ¿Got it? Ok, teacher. Got it, teacher. ¿Qué tienen en la 3? A ver, how many chambers are there in the great pyramid? Can you tell me? ¿Qué escribieron? Can you tell me? Can you tell me how many chambers the pyramid had? How many chambers? Acuérdate que no tienes que cambiar lo que dice ahí arriba. Are there in the Great Pyramid? ¿Cómo queda eso? The Great Pyramid had. No, porque ya estás cambiando. Estás diciendo cuántas cámaras tiene la pirámide y no podemos meter el verbo tener si no está en la pregunta original. En la pregunta original dice, ¿cuántas cámaras hay, there are, hay en la Gran Pirámide? Sería, how many chambers have the pyramid had? No, porque half. Pues está bien. Si no hay half arriba. Sería, how many chambers in the Great Pyramid are? Casi. There are in the Great Pyramid. Yo sé por qué te confundiste. Porque el verbo to be se manda al final, dijimos. Pero aquí no hay verbo to be. Aquí hay I. Esta es la estructura de I. Acuérdense que en inglés se dice there is y there are. Eso es el I. Hay un árbol. There is a tree. Hay dos escuelas. There are two schools. Esa estructura siempre va junta porque se utiliza para denotar existencia. Ahora, en las preguntas son are there, is there, pero ya en respuestas afirmativas se dice there is o there are. Eso era lo único que había que cambiar. La estructura hay se voltea, se gira. ¿Cuántas cámaras hay? Y ahí se dice así, there is, there are, en la Gran Pirámide. Si se fijan, estaba acá arriba. Are there de pregunta pasa a there are en la respuesta, no, en la pregunta embebida. ¿Got it? Ah, ok, teacher. Y en esta ocasión fue para plural, ¿no? There are. Así es plural. There is es la del singular. Cuando vean there a un lado de is o are, eso es para decir hay. Entonces no lo confundan, no es el verbo to be solo, ¿ok? Ok. Les recuerdo, there is a cat, hay un gato, there are two cats. Recuerden que así decimos existencia. Los dos significan hay. En inglés tenemos dos maneras de decir hay, de haber, de existencia. Una para singular, there is one student, y there are para plural. There are three students, there are five people. Ok, seguimos. Siguiente. Can tourists climb the Sphinx? ¿Pueden los turistas escalar la Esfinge? Do you have an idea? ¿Qué va aquí? If, uh-huh. If, muy bien, porque es una yes, no question. If what? Acuérdense, como lo dirían en español. The tourists. Do you know if tourists? Porque no podemos agregar cosas que no estén. Entonces, como no está de tourists, nada más tourists. Do you know if tourists? Uh-huh. Can climb the pyramid. Yes. Can climb the Sphinx. Exacto. Estaba sencilla. Yes. Como en español les decía.
O sea, tuvimos que cambiar la posición del verbo can. ¿Tienes una idea si los turistas pueden escalar la esfinge? Ahí está. Yes. Good. Recuerden que no podemos agregar nada que no esté en la pregunta original. Got it? La última. Did aliens build a pyramid? ¿Los aliens construyeron las pirámides? ¿Cómo les quedó? Do you know? También sería if, no teacher. Uh-huh. If, ¿qué sigue? Aliens. Uh-huh. Bo. Built. Ajá. The pyramids, nada más. Yes, exactly. El verbo do, did, acuérdense que se elimina, ya no va. Nos queda como en español. ¿Sabes si los aliens construyeron las pirámides? Y solamente hay algo chico aquí que modificar. El verbo. Acuérdense que el verbo, si en la pregunta llevaba did, el verbo iba sin, en su forma base, pero en la pregunta embebida, entonces el verbo, como ya no hay did, tiene que pasarse a, tiene que colocarse en pasado. O sea, sería build. Do you know if aliens build the pyramids? Recuerden eso. Si en la pregunta había un did, ese ya no va a salir en la pregunta embebida y por ende el verbo tiene que colocarse en pasado. Got it? Got it, teacher. Any question? For this moment, no. Okay, good. Les prometo que les voy a poner las más fáciles que se puedan en el examen. Por eso les voy a juntar los dos y les voy a poner nada más sencillito. Yo sé que está un poco complicado. Gracias por eso. Sí, porque si no voy a cuatrapiar bien feo. Sí, ya ayer no había visto sus quizzes. Ahí la mitad del grupo está sacando menos de 70. Y ahí yo me pregunto, ¿cómo llegaron a nivel 9? Porque hubo lecciones muy sencillas, ¿eh? Hay algunos que están sacando casi el 50. Entonces, eso es reprobada. Así que les falta algunos. A algunos les falta mucha lógica de cómo funciona el inglés. Es igual como la construcción de las pirámides, profe. Nadie lo sabe. Igual yo me pregunto cómo llegué a noveno semestre. Si no sabes. Ya están terminando la carrera. Ya. Pónganse a practicar, porque ya se los dije en una clase. Si ya van a salir, entonces se van a dar cuenta que la escuela era una cosa regalada. Y ya competir con otras personas en el mercado laboral es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Estudien mucho, tomen cursos de su área. O pueden aprender en internet gratis, lo que sea, lo que ustedes quieran. Pueden buscar tutoriales o páginas. Háganlo, de verdad, preocúpense por cómo van a ejercer su carrera. Porque es muy triste que alguien no ejerza su profesión. Y en mi corta trayectoria dando clases, más de la mitad de mis alumnos no se dedican a lo que estudiaron. Y eso es muy triste. Entonces, por eso siempre les estoy repitiendo, de verdad, no se tomen los estudios como algo pasajero, de nada más pasar la materia, no. O sea, es de lo que vas a comer el día de mañana, o tú decidirás si no quieres comer de eso, si quieres dedicarte a otra cosa. Que si te va bien, genial, porque hay personas a las que les va muy bien dedicándose a otra cosa, o sea, emprendiendo un negocio, por ejemplo. Pero hay muchos, pero a más de la mayoría no. Entonces, tómense sus estudios en serio, de verdad, dedíquenle el tiempo necesario si quieren vivir de esto, de lo que están estudiando, y acostúmbrense a no hacer chambonadas. Ayer también les escribí algunos mensajes cuando revisé sus trabajos y algunos, uno que otro, les hice un comentario, siempre de manera educada, pero el mensaje es, para que lo escuchen, no hagan chambonadas. Las cosas se hacen o no se hacen. Si no las vas a hacer bien, no las hagas. Entonces, si no van a estudiar bien su carrera, pues no la estudien, mejor dedíquense a otra cosa por su bien o para que no desperdicien tiempo y dinero. Se gasta mucho dinero en los estudios. Entonces, pues
el mensaje de hoy. Échenle ganas, chicos. Ustedes pueden lograr todo, todo lo que se propongan. Tienen, no los conozco desafortunadamente en vivo, pero noto, tanto en los que están aquí como en los que nada más entregan los trabajos. Hay trabajos muy, muy buenos. Ahí se los diré después. Hay algunos que digo, wow, esta chica tiene todo bien ordenado, todo genial. No está en clase en vivo, pero todo lo lleva súper bien. Te puedes dar cuenta por los trabajos también cuando alguien hace las cosas bien. Entonces, para los que tienen disciplina, les auguro mucho éxito. No tienen por qué preocuparse por el éxito el día de mañana. Para los que no, de verdad, preocúpense por si de verdad quieren ejercer su carrera el día de mañana. El mercado laboral es una jungla de verdad. Y pues ya, pero están a tiempo. Si no han terminado su carrera, aunque ya vayan en noveno, créanme que ahorita pueden tomar la decisión de, voy a hacer las cosas bien, voy a estudiar, me voy a preparar y voy a tener un buen trabajo. Así que, bueno, es todo por hoy, chicos. Mañana. ¿Usted solo estudia? ¿Sí, Jonathan? Le preguntaba que si solo estudió idiomas. No, estudié idiomas. Estudié geología, fue mi primera carrera. Me equivoqué, como muchos alumnos. También se los platico luego. Cuando a los 17 uno no sabe qué estudiar. Me metí a geología porque era algo nuevo, algo muy, no muy sonado donde yo crecí, en la costa de Guerrero. Pero ya cuando terminé la carrera, a la mitad me di cuenta que no me gustaba, pero la terminé, como hacemos muchos, porque ya tus papás invirtieron en ti, ni modo que les digas, quiero otra carrera. La terminé, sí me gusta mucho la parte científica de la geología, pero cuando yo estuve en una mina, no me gustó. Estuve 3 meses en una mina en Chihuahua y dije, no, esto no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Me regresé aquí a Iguala porque estudié en Taxco. En mi misma escuela me ofrecieron dar clases de inglés porque yo estudiaba inglés tomando cursos como los que van al CELEX o a otras escuelas. Y me gustó mucho. Me dijeron que lo hacía muy bien. Y entonces me metí a estudiar la licenciatura en enseñanza del inglés en Cuernavaca, en el Anglo, que es una super escuela de idiomas. Ahí pueden estudiar idiomas. Y ya eso me he dedicado ya. Tengo 7 años enseñando idiomas. Me fascina, me encanta. Aprendo más idiomas. Entonces, de paso, otro consejo. Si se dan cuenta que lo que hacen no les gusta, no se queden ahí, porque por eso hay mucha gente amargada, ¿eh? La gente que te atiende en las taquillas, los servidores públicos, profesores, todos, en todas las carreras hay gente que siempre está de malas o nunca quiere, no quieren trabajar, es porque no les gusta lo que hacen. Si no te gusta lo que haces, toda tu vida va a ser un martirio levantarte temprano. Eso a mí no me pasa, siempre estoy, mañana a las 7 con la clase de tal. Me encanta ese grupo porque participan. Luego les voy a enseñar las embedded questions. Hace mucho que no lo había practicado. Entonces, yo siempre estoy emocionado con lo que voy a hacer en mi día. Si quieren vivir así, felices todos sus días, dedíquense a algo que les gusta. ¿Ya? Uf, esta plática es súper motivadora. Okay. La verdad. Sí, debimos. Ojalá nos conozcamos en vivo en algún punto. Ya van a acabar inglés, pero sí, si hay algo que me gusta hacer también con los alumnos es eso, motivarlos a que todos nacimos para ser felices y la felicidad es una decisión, ¿eh? Ustedes deciden. Hay un libro que me encanta que se llama El arte de amargarse la vida. No recuerdo el autor porque es ruso, pero se los recomiendo a los alumnos. Obviamente está en la versión en español. Y se trata de cómo nosotros como seres humanos, la vida es muy sencilla, pero nosotros todos los días nos encargamos de hacerla difícil. Y nosotros podemos tomar la decisión de no hacerla complicada. Entonces, la felicidad es una decisión de verdad. Y pues bueno, ya otro día nos conectamos, sino para clase de como terapia, tipo terapia psicológica. Me metí a esa carrera, también. La estoy estudiando actualmente, Ciencias del Comportamiento Humano en la UVEC. Les doy esa recomendación. En la UVEC también, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, pueden estudiar por 200 pesos al mes la carrera que quieran. Es oficial, es la Universidad de Guanajuato. Tú cursas una materia al mes, o sea, es facilísimo, o es una materia al mes nada más, y los programas están súper. Las clases no son sincrónicas, son videos, y la información, te dan la información muy condensada, o sea, de verdad te enseñan lo que tienes que saber. La mayoría de las universidades te saturan de información que no necesitas para tu carrera.
chequen la página de la UVEC, o si no, yo les mando después la liga de las carreras, y no estaría mal que se aventaran otra carrera por ahí. Hay mucha gente que ya estudia dos carreras ahora que estamos en línea. Así aseguras trabajo el día de mañana. Ah, pues el teacher por presidente de Iguala. Thank you. No, no me interesan los asuntos políticos. Les mando la liga por si les gusta, por si les llama la atención. También tienen idiomas, ¿eh? Tienen idiomas como cursos. Ahorita son gratis porque la UVEC va iniciando. Después los van a cobrar. Así que, y cuando acabas cada nivel te van dando diplomas. También hay un montón de cursos de capacitación, de administración, de matemáticas, de redacción en la página de la UVEC. Les mando la liga y ahí pueden aprovechar para actualizar un poco sus currículums, que ya les dije, ¿eh? Es necesario. ¿También tiene clases eso de mercadotecnia? Sí, sí, eso es lo... No, es... Sí, tienen mercadotecnia y administración en la UVEC. Ahí la puedes estudiar. Y es genial la carrera, ¿eh? Checa el plan de estudios. ¿Alguna otra duda, comentario? Me interesa bastante. Ninguno, profesor. Bueno, es que me tengo que ir a entregar unos papeles hoy. Ah, en un momento les mando la liga con las carreras que hay en la UVEC. Y pues ahí la checan. Es una otra opción. Nos vemos mañana a las 13 p.m., chicos. Take care. Dale, teacher. Thank you. Mañana, teacher. Gracias. Tomorrow. See you tomorrow.